No, no. Joder. Encima entro ahora en las vacaciones. No deberían haber sido. Hola, otra vez. Espera, pero me he equivocado de mapa, ¿eh? Por eso Se voy supone a que quitarlo estaba enseguida, en protegido. cuantito que me deje, y empiezo en Giant, que era lo que iba a hacer. Eso ha sido un fallo técnico. Ahí está. Informe de situación. La máquina de guerra alemana que habíamos incautado ha sufrido. Perdón por el fallo, chicos. Enseguida pongo Giant. Chicos y chicas. En fin, con las prisas le di al botón que no era. Ahora sí, ya. Ahora sí. Hola, buenas, Brian. Vamos a por ello. Maxis. Sí, la intención es que No. sí. Espera. Recobra la compostura, Edvard. Misión cumplida. Alteración temporal conseguida. El futuro ha cambiado. ¿La rana tiene Natch? No. No, no. ¿Te atreves a echarme la zarpa? ¿Cómo? ¿El tema que es una isla de los monos? Ni idea. Siento un gran ¿Una isla potencial de en los estas monos? bolas de chicle. No sé cómo no te refieres a Zetsubou no Shima. Debo ser rápido. Hay mucho por hacer. Un recipiente para Maxis. Las radios. Abrir la puerta. ¡Nine! Me estoy confundiendo. Malditos sean estos Por delirios favor, que inducidos este por estamina 1, 1, 5. ya. No, hombre, no, otra vez, no. No me hagas esto, por Dios. Encima otra vez nadie para unirme, no puede ser. X, me lo he visto mal, la verdad. Joder, joder, joder. Muy mal. Joder, joder, joder. Zetsubou no Shima, ¿no?
puedo unir a nadie, hombre. Vaya peste. Joder, hombre. No quiero cerrar otra vez. Va, último intento, si no. Porque se pierden los chicles, es el fastidio. Que como he cogido el ventajadito para ver si estaba el stamina up, pues pierdo el ventajadito ahí. Pero bueno, en fin, por uno tampoco me voy a morir, que tengo muchos. Lo voy a quitar. Ahora lo que voy a hacer, no voy a coger ventajadito hasta que no haya visto si está stamina up y ya está. Es que es una faena porque cuando juegas en local se puede ver sin salir de la primera sala. Tú te asomas ahí abajo y en la montaña de nieve se ve si hay un puntito o no está. Pero en online no. En online no se ve. En online te engañas. O sea, aunque tú parece que no está el puntito. O sea, no está el puntito realmente. Y aún así está stamina. No sé por qué no funciona en online. La verdad que es una faena. Pero bueno. No, joder, Shadows of Evil, me cago en... Oh. Estoy muy fino, ¿eh? Voy. Vaya tela. En fin. Qué pérdida de tiempo. Bueno, eso es que la partida va a ser buena, ya verás. Pues sí, Lucía, en Zetsubo no sé si me tengo ya una 104 en dos players, me parece que hice. Y en solitario una 70 y algo, 80 y poco, no me acuerdo bien. Algo así. Me gusta mucho Zetsubo no sé si me... Es la página en la que más veces he hecho el easter egg. O sea, la página, madre mía. El mapa. El que he hecho más veces el easter egg. Vaya. Jolín, jolín. Venga, tú. Ya, joder. Normalmente no soy tan torpe, ¿eh, Lucía? Normalmente voy más fino. Pero hoy no es el día, macho. Hoy no será. Pues nada, juntar puntos y abrir la luz lo antes posible y a mirar a ver qué está. Es lo que os digo, desde aquí, en offline, en partida de LAN, se puede ver. Agentes aliados desaparecidos. No me queda más opción que continuar la misión solo. ¿Cómo? Mods y con todo. Nadie se lo sé. No lo sé. Chapo Guzmán, no. No se ve, macho. No te puedes fiar. Si fuera el local ahora mismo, podría echar para atrás porque no estaría.
Pero... infestación confirmada. Hola, Edgar. Identificación positiva de 115 en la zona. Muy buenas. No puedes esperar. Me falla la memoria. Incapaz de determinar la cantidad actual de saltos hasta esta ubicación. Dos al menos. 2500 puntos necesito. No te entiendo, Lucía, bien. No sé qué me quieres decir, ¿no? La pistolita que es en la mano, ¿qué? De 300 megas. 300 megas de fibra. Simétricos. O sea, 300 de subida y 300 de bajada. Pero no va todo lo bien que tendría que ir en realidad. Creo que es por la configuración de los puertos y eso, que no los he configurado bien y no va excesivamente bien. Pero bueno. Vale, sí, esta vez sí que está estamina, leches. Genial. Va bien una golosina para variar de las raciones básicas. ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está? Vamos. Tras fracasar en la obtención de los datos, se desconoce la ubicación actual de los sujetos de pruebas. Maldita sea, Richtofen. ¿Qué pasa con la Play 4? Siempre lista, vaya. ¿Por qué no compro armas? Ahora, cuando tenga liquidación mortal, compraré armas de la caja. De momento con esto va bien. La PSP es bastante más potente, pero bueno, también depende de lo que te guste jugar. Pero vamos, a mí me gusta más la PSP. Sí, no tengo munición. Tienen bastante sabor. Bueno, algunos de ellos. Munición máxima. ¿A quién le apetece una buena ristra de balas? Sí, pero lo que no sé es todavía qué. En verdad lo que más me gusta ahora mismo es Black Ops 3 y
Y lo único... Uy, va, que casi me matan, macho. Vaya tela. Lo único que estoy jugando casi, prácticamente. Antes subía también Rocket League y algunas cositas más por ahí, pero es que ya no juego ni Rocket League ni nada. Así que, en fin, cuando empiezas a jugar otras cosas, las subiré. Vamos, lo que sí digo también es que cuando, en cuanto que salga Black Ops 4, va a ser mucho tiempo solo Black Ops 4, eso seguro. Tiene mucho sabor. Lástima que sepa mierda. Vente para acá, machote, vamos. ¡Cáncer, liquidación! Pasemos por caja, cielo. ¡Maldito muerde rodillas! Voy a esparcir sus tripas por todas partes. Pero bueno. Un poco ligero, pero mata bastante bien. Una bala cada vez. No necesito más. Hola, Rayo. ¿Qué tal? Yo viajando por el tiempo y repartiendo estos... El fuego rápido siempre pacifica el campo de batalla. Fantástico. Disfrutad de vuestros cerebros licuados mientras podáis. Ay, me da la Wonder Waffe, me la enseña, pero no me la da. Voy a destruiros, sacos de mierda. ¡Carahuesos! ¡Es hora de reuniros con vuestro hacedor! Voy a darles un buen repaso. Domingo. Pero mono, bueno, por lo menos. ¡Has vuelto! Pues, si te digo la verdad, no sé cuándo me creé el canal. Vamos a ver, estamos en 2018, Black Ops 3 no sé cuándo salió. Saldría en 2015 y yo lo compré en 2016. Pues desde 2016, en febrero, marzo de 2016 más o menos, yo creo que empecé. ¿No puedo comprar un paquete entero en alguna parte? Sí, yo creo que por ahí anda con la cosa, sí. Esto es mejor que algunos de esos refrescos. Vale. Pero amor, he tenido el canal parado mucho tiempo. Dejé de subir mucho tiempo. Y ahora hace poquito me he vuelto a poner con los zombies y eso. Y ahora lo estoy recobrando. En verdad lo dejé aparcado. Llegué a 45 suscriptores y dejé de hacer cosas. Vaya.
gracias. ¿La sala esa? Sí, eso no es un bug en realidad, eso es una estrategia en realidad. Pero sí, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que habría que abrir por este lado. Y luego, una vez pasas de la ronda 20, que ya es muy difícil quedarte ahí, no podría hacer esta estrategia de quedarme aquí. No podría hacer pelota aquí. Por eso no lo hago. Ahora toca la liquidación otra vez. Tienen bastante sabor. Bueno, algunos de ellos. Carlos Vela, Chicharito. No sé quién es Carlos Vela, así que. Chicharito. Los tres, a ver. Cuatro. No, hay alguno más todavía. Este corre. Este también. Ah, pues no lo he visto yo mucho jugar como para poder decir nada. Pues sí. Sí que vais a llegar tarde, sí. Vale. Ahora sí. Mi madre siempre me decía que no hablara mientras masticaba. Me daría un buen tortazo ahora mismo. ¡Toca hacer liquidación! ¡Oh, mierda! Esta es una oferta que no puedo rechazar. No. Aléjate de mi retaco. Voy a dejarlos aún más muertos. Plomo a toda velocidad. Eso es lo que a mí me gusta. Disparo rápido. Genial. Ay, ya sé que no te puedo decir, no tengo ni idea. No conozco ninguno de los dos sitios. Por el Japón, por el anime, ¿no? Voy a dar una lección a esos pasmarotes adictos a la carne. Ni siquiera tendré que ensuciarme la ropa. Aquí estás. La DG2, una pequeña obra. Genial. Bien, quítame los francos, por Dios, no me los dé. No vais a saber ni cómo habéis muerto, carahuesos. Así me veo, ya veo.
por ellos. Último. Ah, mucho más que seguido. Oye, ah, no te olvides del dinero. No, tienes que llevarte 50. 30, bueno, 28. Y uno que te van a cobrar de comisión, pues eso. 29 y el de comisión mete y ya está. Déjalo así. No sé qué es eso. Se me han dado las cositas más rápido. Eso no lo cojo, que lo único que hace es ralentizar. Esto sí que viene bien. ¿Para qué? Para mirar a ver si tengo la esta de la numeración de la. Yo creo que sí. Llévate una foto, si no. Haces una foto y ya está. No te la lleves. No. Dale una foto y ya está. ¿Dónde hay que...? ¿Seguro? No, dijo practicar en este mapa. Y el mapa de los extensos. Fíjate que no me acuerdo, hombre. No me acuerdo de ninguna de las dos fallas. Qué fallo. Soltad los perros.
nada, de Kinnikin es la que te hacía fantasma, es verdad. Si te encontrabas el cuerpo antes de que tal, es verdad, macho. Coca-Cola. Siempre. Poneos en fila, gusanos. Voy cargado y con ganas de marcha. Antítesis, perfecto, aquí está. Mira, pues el wifi me gusta, vale. ¿Por qué? No. O sea, que salgan de atrás como fastidia. Burger. Bueno, en verdad yo haría una mezcla de los dos. Haría una mezcla de las patatas de McDonald's con la carne de Burger King, la verdad. Pero la carne de la de Burger King no. Y teniendo que elegir, prefiero a Burger King. Además tienen aros de cebolla que me encantan. Falcao, porque Suárez es que me parece tan guarro el tío. Mordiendo a la gente y todo, en fin. Yo no sé si sigue la liga española, pero casi cada fin de semana está puteando a alguien y haciendo guarradas, hombre, que no veas. Es muy, muy guarro, muy sucio, no puede ser así, hombre. Da asco. Me apañaré con esto. Da asco. Vamos a intentar hacer ronditas rápidas aquí, a ver qué tal. Y no la voy a liar como antes. Ah, darle vueltas. Simplemente a matarlos y ya está. ¿Quién, Suárez? Joder, y tanto. Ya me han muy mal aquí. Ah, si Suárez es bueno, si yo no digo que Suárez sea malo, pero lo que me da asco de él es eso, lo guarro que es. Es lo que no me gusta. En realidad hay que reconocer que es bueno el tío, muy buen delantero centro, pero le pierden los nervios. Le pierden la forma, vamos, los modales. La forma de ser que tiene. No, hombre, no, tío, ¿cómo puedo? Joder. ¿Cómo he podido despistar así, joder? Vaya tela. Qué subnormal. Teniendo todo hecho y en ronda 14, vaya tela. Hay que joderse. De verdad. Qué imbécil. Vaya idiota, de verdad. Qué gilipollas. Ay, en fin, no estoy fino hoy. En ronda 14. Qué triste. Hay cosas que mejoran con la edad. La soda reanimadora. Ay, qué triste, de verdad.
Oh, Hugo Sánchez seguro que ha sido mejor que Raúl, vamos. Aunque no lo he visto jugar mucho, pero... seguro que sí. Voy a sacar el estamina. No. Se murió. Joder, pero ¿cuánto C4 lleva eso dentro? Perro. Bien. Cuando encuentre a tu amo, le voy a dar para el pelo. Richtofen. Richtofen para mí es el más divertido. Aún no me lo das. Me cago en la leche, hombre. Pues nada. Ah, si no lo he sacado. Todavía no me lo da, pero bueno. El bonito hace boom. Toma, esto hará que disfrutemos mucho más. Tiene que dar ventaja a esto ya, hombre.
Voy a seguir mascándolo hasta que pierda el sabor. Unos 20 segundos, creo. Ferguson. Feb no me cae muy bien, pero creo que mejor que Ferguson sí que es el hombre. Gracias. Intentaré no romperme el diente. Diría yo, ¿eh? Me ha dado y todo. Sí, ¿eh? Increíble. Eso sí que es raro. Voy a salir una munición directamente con el Wunderwaffe. Un milagro, vamos. Más munición, más destrucción. Anime favorito. Tengo mis dudas entre Goku, Bola de Dragón y One Piece. One Piece me gusta mucho también. De hecho, la estoy viendo y la llevo al día. Casi diría que One Piece, en verdad, ¿eh? Goku me gusta mucho, pero One Piece es que es tremendo. Un caído ya en ronda 20, qué mal hombre. ¿Ves One Piece, tú? Harry Potter, el señor de los anillos, ¿no? Que no te creas que ninguna de las dos es que sea muy especiales para mí, pero bueno, el señor de los anillos lo he visto y no me disgusta. Aunque no soy fanático de ninguno de los dos. A lo mejor con esto gano el tiempo suficiente para lanzar la baliza.
salir de este sitio de una puta vez. Mierda, convertido la con la otra, pero bueno. De momento. Se te queda la pereza, sí, de verdad. Es muy larga, sí. No, pues ya la he visto ya. Ya la he visto entera, o sea, desde el principio los capítulos en castellano varias veces, como 4 o 5. Y los 900 capítulos casi que tiene los he visto ya dos veces por lo menos. Y lo voy a empezar dentro de poco otra vez. Cuando acabe con vosotros no seréis más que un montón. Me encanta. Mira que últimamente están metiendo demasiado relleno, pero aún así me encanta. Nos vemos en el infierno. Ay, hombre. Tantos zombies que esta basura. Mierda, no debería tengo. Vaya, hombre. Yaznot también lo he visto, sí. Muy buen, muy chula. Una muy buena serie, vaya, muy buen anime. La verdad que sí. Perro, genial. Lana, eso no me suena. Para variar de las raciones básicas. Siempre me he preguntado por esa pequeña señal. ¿Qué quieren sugerir con eso exactamente? No, déjame matarlo. Camina al torno, venga ya, hombre. Tengo que recordar la misión. Asegurar las líneas temporales. Mierda. Muro de trueno, joder. Un poco tarde con eso. Bueno. Habrá que aguantarse así. Naruto sí que lo he visto, sí. Bueno, he visto Naruto si pude, el normal, ¿no? O sea, el de cuando es pequeñito, no. Evangelion no lo he visto. Nada, Pokémon lo veía cuando era más pequeño, claro, hace muchos años ya.
Disney. Me gusta mucho, sí. Hombre, madre, carpintero. Así ganaremos algo de tiempo, o sea, algo como un minuto. Convertido otra vez, no, hombre. Espera, pues la próxima vez no tardes tanto, joder. Al torno, jolines. Toyota, diría yo. Ahora vamos a ver, los híbridos me gusta bastante la marca. Pero si estabas electrocutado, cabrón. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha salido? Parece que se acaba la ronda, pero no, todavía no. Ey, pero bueno, tío. Es increíble, hombre. Joder. Es que tenía que haber muerto eso de ahí cerca, madre mía. Joder. Es increíble, hombre. Vaya tela. Por favor, no moráis todos, que son los últimos. Vale. Increíble, hombre. Se me da muy mal este mapa todavía. En verdad me gusta esa estrategia porque es la que he visto por internet y es la que he visto más rápida en realidad. Y quiero aprender a hacerla. Si en verdad no es que... No es por nada, es que he jugado muy poco el mapa y eso pues no se me da bien porque no lo he jugado mucho, en verdad. Pero bueno, tengo que aprender a jugarlo y ya está, no pasa nada. Hay que practicar. Dejar de despistarme y, en fin, tomármelo más en serio. Seguro que terminaré aprendiendo, ya te lo digo yo. Quiero aprender esta estrategia. Recarga, cabrón, corre.
perros, vale. ¡Traedme sus almas! No pienso ser el mordedor de nadie. Siempre queda uno vivo, macho. Hombre, no, liquidación no, joder. Necesito antítesis, sí o sí. Si no, tener ahí ya... Vale, muerto, hombre. Esto saben mucho mejor que ese chicle del cromo de béisbol. No he jugado mucho a GTA, la verdad. He jugado a los antiguos, pero a GTA V no lo he llegado ni a tocar. He probado con algún primo mío y eso, pero nada más. La ronda, increíble. Oh, muy buenos. Jugué muchísimo de pequeño. Muchísimo. Bueno, va. Quirribay ya no está. 17.000 un chicle no tengo, así que... Ya me puedo dar antítesis alquímica y si no, cable muerto ya de una vez, porque si no, madre mía. Ahora la antítesis, vamos. Menos mal. Por ahora, junto a las otras bolas. Menos mal, hombre, menos mal.
Solitario. Pues caminar nunca lo he entendido muy bien, la verdad, ese juego. Ya sé que me pillas, macho. No sé de qué va de ninguna de las dos cosas, ¿eh? Soy un inculto, ya lo sé, pero... ni idea.
No, empecemos ya. Hey. Joder. Colacao. Siempre vista, ¿no, tío? Joder. ¿Dónde eres tú, Jaime? Mejor que el anterior. Peor ya no puede ser. Lo bueno llega a quien espera. Pues la próxima vez no tardes tanto, joder. México. Hable muerto, ¿no? No sé si quedármelo de momento. No, tío, tiene que ser convertido, ¿no? Que casi he olvidado por qué. Ay, ya. Eso es lo que yo llamo un arma. Como si hubiera otro nombre. Vamos a por antítesis, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo no de antítesis? Ah, oh, mira, munición ahora. ¿Dónde sea menos aquí? Bueno, también, vale. Oyes, perros del infierno. Bueno, tengo cierta esperanza de que este Richtofen sea mejor que el anterior. Peor. Vale, muerto otra vez. Vale, vale, la de dejar no me gusta nada. No me convence ni un poco. Ventaja esto, no, 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 no.
Me he convertido ya de una vez. Esto hará que disfrutemos mucho más. Vaya tela. Un día de estos voy a abrir a lo bestia esta mierda para ver cómo funciona. Como no me dé antítesis, ya tengo que empezar a dar vueltas abajo, a ver. ¿Qué me da? Gracias. Bien. Intentaré no romperme un diente. Sí, sí que hago de cooperativo también cuando tengo algún coleguita por aquí. De hecho, dentro de un ratito un amigo mío se va a conectar a eso de las 11:30 a las 12 de aquí del mediodía y haremos algo. Vamos a ver si hacemos un No Doors o qué vamos a hacer, no lo sé qué haremos, pero sí, algo haremos seguro. Hay demasiados todavía. Jodas, que quedando esos poquitos. Para empezar abajo ya mismo. Esto va a terminar muy mal para vosotros. Más hasta aquí unas 50 que hicimos de 4 players. La verdad que se complicó bastante de 4. Lo hicimos allí campeando al final, donde está la KN, la sala de la KN, allí al final. No sabíamos jugar mucho allí. Y luego en solitario tengo una 40 y pico por ahí. No he jugado mucho más, ya te digo que ya es el mapa que menos he jugado de los de Black Ops 3. Hola, fan.
Ya estás de vuelta, ¿eh? Voy a gastar este antítesis que me queda cuando haga falta y ya me voy para abajo. Normal. Rocket League, el Dragon Ball, el Xenoverse 2, los tengo también por ahí. Ahora estoy empezando a jugar al Mad Max, que lo han regalado este mes con el Plus y la verdad que me llama bastante la atención. Es de un solo player, pero la historia tiene muy buena pinta. Parece muy jugable el juego. Y no sé qué más decirte por ahí. El Rocket, pero ya últimamente casi no juego. Antes sí que le pegamos bastante vicio. El One Piece Pirate Warrior 3. Vale, pues hay que empezar aquí ya. Bueno, después de los perros. Cuando encuentre a tu amo, le voy a dar para el pelo. Pues hombre, hasta que aguante. Cuando vea que me maten la siguiente vez y lo veo complicado, que ya no tengo Quick Revive y no me da ventaja de esto, lo quito ya. Esto yo, como te lo he dicho, solo es practicar. Solo es practicar. Para coger toque. Hasta que me acostumbre bien al mapa y empiezo a hacerlo bien. Poneos en fila, gusanos. Voy cargado de pimuntos en... De puntos, supongo que dirás. No. Dejarme en paz, perritos. Ya me han pillado.
No. No, 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 no. Hey. Vale, otra vez por aquí. Así. Vale. Acaba, sí. Pues así es como me tengo que acostumbrar a jugar. Esta es la estrategia, así es como hay que darle las vueltas y así tiene que ser. Ventaja de esto, nada. Mayor número de puntos en una partida. Pues no lo sé. Supongo que sería la 140 que hice en Revelations. Junté 2 millones y pico. No me acuerdo bien cuánto fue exactamente lo que llegué a juntar ahí. Pero mucho. No, no, pues sí, a mí me la juego mucho por el bajo instantáneo. Tienen bastante sabor. Bueno, algunos de ellos. No. Pero si le he dado. ¿Por qué me pone rojo si estoy, tengo que estar vivo hoy? Mi madre siempre me decía que no hablara mientras masticaba. Joder. Hasta los dos, madre mía. No, hombre, no, esto no. Bueno, me subiría aquí a hacer esta ronda entonces. Thank you.
Sí, claro, como no lo voy a escuchar, claro. Por supuesto. ¿Y quién no, no? Me lo guardaré en el bolsillo por ahora, junto a las otras balas. Vale, me vais a perdonar 5 minutitos, ¿eh? Enseguida vengo, ¿vale? Que tengo que ir al baño. Y ahora hablamos, chicos, hasta ahora. Perdonadme.
Bueno, va, señores, vamos a darle un poquito más. Le apetece una buena. Un ratito. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo va la cosa? Uy, no. Vaya hombre, se me escapó. Perdón por el retraso. Pero ahora ya estoy a tope otra vez. A ver si me he perdido el hilo. Más o menos, casi, casi. Oh, oh. No, no. Vaya. Uy, la leche. Un despiste pronto, tener que gastar uno. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Vale. No, ya te digo, no lo he jugado casi. Black Ops 1 no lo jugué apenas, así que no. Oh,
no, otra vez no. Joder. Mike siempre. No, 16.000, no. Madre mía. ¿Dónde se abre aquí? Vale. Joder, ni está claro. No. No, pero... Joder, el chicle, hombre, el chicle, joder. Se había activado el chicle, joder. Mierda, hombre, mierda. No sé si coger este. Ya. Madre mía. Cago en la leche, hombre. No puede ser. Le voy cogiendo el rollo más o menos, pero aún así... Uf.
Es que el mínimo de fiste, macho, pum, te encierra ahí. Si me voy al final de ronda, no me digas. Pues sí. Sí que lo era yo. Va bien una golosina para variar de las raciones básicas. Vale, Brian. Un placer como siempre. Ya nos vemos luego más tarde. O no sé si... Sí, luego, pero yo creo que sí. Bueno, no lo sé. No te prometo nada. Pásalo bien, ¿vale? El buggy para aquella. Sí, no te preocupes. Ya después hablamos. Cuídate, Brian. Vale, ventaja de esto sí, ¿verdad? Solo tengo... Vale, muerto. Unos 20 segundos, creo. A ver qué me da ahora. Bueno. Vale. PTSH. Vamos, por supuesto. No, 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 no. Mierda, hombre. Vale, vale. Estoy vivo. Thank you.
No, no, no. Joder, otra vez no, hombre. Otra vez no, coño. 33.000 no tengo ni siquiera, aunque quisiera. Madre mía. Uf. Eso es lo que yo llamo un torno, hombre. Como si hubiera otro nombre. Lo bueno llega a quien espera. Vale. Pues la próxima vez no tardes tanto, joder. Munición máxima. Más munición, más destrucción. Gracias. Joder. Intentaré no romperme un diente. Pues hacer la ronda aquí entonces. No me la juego ni un poquito. Sabiendo cómo se complica, nada. A tirarle aquí. No, no me suenan. David Villa, torre nunca me ha gustado mucho. Villa tampoco especialmente, pero no, que torre. Vale, ay. ¿En serio? Justo tiro eso y se acaba la ronda, vaya tela, hombre. Thank you.
rápido, rápido. Es hora de freír al Rúndiga. Pero bueno, si he tirado el tiro, pero si lo he pegado el tiro, hombre, madre mía, de verdad. Uf, yo alucino, de verdad. Esto es injusto, hombre. No entiendo nada. No. Oh. Otra vez no, macho. Madre mía, de verdad. Qué asco. Me lo guardaré en el bolsillo. Simple vista, sí, muy bien. Ay, Dios. Costar unos cuantos golpes más tumbar al viejo Dempsey. Tres armas y qué más me pilla. Vale. Debo encontrar munición. Espícola. Vale. Vaya, eso me ha entrado como un vaso de lodo. Voy a necesitar más munición. Es imposible llegar a la ronda 100, hombre. A lo mejor con esto gano el tiempo suficiente para lanzar la baliza y salir de este sitio de una puta vez. Estas máquinas estaban por todas partes. Francia, Brasil, hasta la maldita luna. ¿Y eso por qué? Tengo que ver cómo conseguir estas mejoras sin tener que soltar tanta pasta.
bestia está fallando. A ver cómo funciona. Ahora a ver si me la ha convertido, macho. Esto hará que disfrutemos. Muro de trueno, no. De un momento a otro voy a echarle el guante a una de las armas más flipantes conocidas por el hombre. Un día de estos voy a abrir a lo bestia. No le mato otra vez, joder. Para ver cómo funciona. Me quedo sin dinero. Encima ya no tengo quick revive. Bueno, bueno, bueno. Lo bueno llega a quien espera. Vale. Pues la próxima vez no tardes tanto, joder. Venga, va. No, 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 pero ¿qué hago? Uf. Madre mía, hombre. No equivocarme de botón, no puede ser. ¿Has metido eso? No he podido. ¿Por qué? Porque no sé lo que le ha pasado al móvil, que del 14% de batería se me ha bajado al 9, del 9 al 2 y del 2 se me ha apagado. Macho. Así es que esta tarde voy antes de las 4 y lo hago. Y luego mira.
Vale, ya sigo, perdón. Que no, coño. No. Así la liamos, me cago en la leche por el teléfono y todas las narices, vaya tela. Es el patrón que tiene puesto. Que me vas a joder mi teléfono. Que te estoy que te cita. No quiero mirar la página web que pone aquí. Lo miras y lo sueltas echando hostias.
Ya parece que le voy dando un poquito mejor, ¿no? No solo no ponerme nervioso, sino no equivocarme, pero ya le he pillado el rollito, vaya, cómo hay que hacerlo. ¿Qué? ¿Que lo quitas o no? Oye, 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 oye. Gracias, hombre. Hablamos otro día, tío. Gracias por estar por ahí. Un placer, hombre. Y gracias por entretenerme tanto con tanta pregunta. No, hombre, no. Tanto no. Joder, no me dejáis en paz, tío. Uf, joder. Me daría un buen tortazo ahora mismo. Ventajadito. Esto sabe mucho mejor que ese chicle del club de béisbol. Vale. Thank you.
tienen bastante sabor. Bueno, algunos de ellos. Thank you.
Un montón de carpintero. ¿Qué quita, coño? Está moviendo la cama todo el rato. ¿Está quita? Espera, esto por cruzarte ahora que me matas. Espera un momento, ¿eh?
¿Va o no? ¿Va? Ya se me ha quitado esto al final, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues tenías que ir hoy. No, no. Al final lo cancelé yo. Lo llamé ayer. ¿Oyes? Perros del infierno. ¿Eh? Si lo malo es el rato que me toca pasar cuando es. Pincharme otra vez. Y abrirme la encía. Un poquitín. Así si me anestesia bien no pasa nada, pero el cabrón ese es que no. No, no. Peligroso. Podrías haber traído. Yeah.
acaban de subirnos el sueldo. Venga ya, no lo puedo creer, no puede ser, no hombre, no. Ese me ha puesto la mano encima. Perro de los cojones. No, 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 no. No puede ser, hombre. No, el chicle no, lo he perdido. No, 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 no. No. Uf, qué mal. Lo voy a tener que quitar ya. No tengo tanto dinero, vaya tela. Qué imbécil. Solo me queda jugármela aquí a ver qué pasa. Oh!
Hola. ¿Qué tal, Kenny? Me despisté, pensaba que se acababa la ronda y no se acababa, no. Me cago en la leche. He perdido 4 ventajaditos ahí. Voy a tela. Bueno, en fin. Tengo un montón. Qué mierda, coño. Ay, qué joder. Empezar otra vez. ¿Qué hora es? Las 10:30. Bueno, pues a lo que me da tiempo hasta que venga el boss. Te liquide vinión. Bueno, bien. 6.000 bajas. Pues otra vez, a probar. Hasta que salga casi perfecto. Encima con Richtofen, que es el que me gustaba. ¡Maxis! No, espera. Recobra la compostura, Edvard. Misión cumplida. Alteración temporal conseguida. El futuro ha cambiado.
mucho por hacer. Un recipiente para... Las radios, abrir la puerta. Nine. Nine. Me estoy confundiendo. Malditos sean estos delirios inducidos por el 115. A ver qué de vida me ha dado. Sí, me ha dado estamina, ¿no? Que si no hay que reiniciar. No lo escucho bien. Ey, 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 ey. ¿Cómo corres en rondadas, hombre? ¿Será posible? Oh. Ay. De todas formas, no me había dado estamina, pero vaya que me maten en ronda 2. Increíble. Bueno, empezaremos otra vez. Aunque ya digo que me tocaba reiniciar, que no valía. No estaba stamina up. ¡Maxis! No, espera. Recobra la compostura, Edward. Misión cumplida. Alteración temporal conseguida. El futuro ha... No se escucha desde aquí. Qué lástima, hombre. Va. Pues nada, vamos. Sale ahí, vamos. Dos, tres y cuatro. Las radios, abrir la puerta. Nine. Me estoy confundiendo. Malditos sean estos delirios inducidos por el 115.
Pero ¿cómo corres tanto en ronda 2, macho? De verdad, yo no entiendo, hombre. Buah, me he quedado sin espectadores. Ahora sí que está. Genial. ¡Mein Gott! ¿Qué he hecho? Basta, Edward. Respira. Está bien. Está bien. Esto es importante. Esto es lo que tienes que hacer. Aunque otra parte de ti muera todas y cada una de las veces. ¿Cómo voy a trabajar cuando por todas partes me atormentan las voces de los malditos y los condenados? ¿Te atreves a atacar al doctor? Creo que me lo reservaré para cuando lo necesite de verdad. ¿Sabe Maxis acaso quién fabricó estas máquinas? Sí, me morí ahí antes. Pero bueno, ya le he cogido el truquito bastante. La verdad que estoy bastante contento por eso, porque le he cogido bastante el truco. Simplemente falta no despistarme y todo bien. Y todo bien. Armas así se vuelven ineficaces. Sé perfectamente cómo funciona esto. Sus muertes llegarán rápido. He visto esto antes. Lo volveré a ver. Nadaré en su... ¿Qué escopeta, macho? ¿Qué pesa con las escopetas, joder? ¿Otra vez? ¿Otra escopeta? Pero tío, vale, ya, ¿no? Lanzado. Un nerguazo. Sí, desde luego que sí. Venga, va, solo me faltan los monos. Dingo, bueno, de momento me vale. Sí. Lo has visto, ¿no? A ver, 3000, nada. ¿Dónde está el zombie? Aquí. Okay.
Estas máquinas no estaban aquí en nuestra última visita. Solo hago esto para sentirme mejor. Un buen doctor con las herramientas que tenga a su disposición. Oye, si no te gusta, no te gusta el mapa. Bueno, es que te aburre, ¿no? Porque la has jugado mucho y dices. Y mañana tienes clase, claro, digo yo. Ah, claro, por lo del perro que me contaste, vaya. Siento un gran potencial en estas bolas de chicle. Pues nada, poca hostia, la verdad. Kakial, ¿no? Intentando perfeccionar el mapa. Yo creo que ya le he cogido bastante el truquito, pero vamos. Quedará. El problema es que me despisto muy fácil, hombre. Me despisto de vez en cuando ahí muy fácilmente. Vaya, ya está el coleguita por aquí. Voy al grupo a ver qué dice. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. No te escucho, ¿eh? No sé si tienes el micro quitado o qué, pero no se te escucha. Claro.
mejorado con los años. Sigo sin escucharte, José. Hombre, pues sería una idea cojonuda, la verdad. Estaría genial, vamos. ¿Se ha muerto? ¿Será cabrón? Externos. Os daré muerte desde lejos. Se rendirán ante mí. Se avecina tormenta. La tierra será purificada. Pues, muy fácil, en verdad. Tú tienes la Play 4, Kenny. Monos, pero no me los da. No nos dan nada que no nos puedan quitar luego. Tenía que haber activado el teletransporte, pero bueno. Musiquita ahí, ¿no?
Vale, tranquilo. Vale, el teletransporte por aquí. ¿A quién le dices tú, tranquilo? A Juan. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces por ahí? Pues aquí con el Yayan, dándole caña. ¿Aún estás ahí, tío? Macarena. Sí, no, pero me he muerto y he vuelto a empezar. Macarena. Mira, tengo que aprenderlo. Ya le pilla bastante el rollito al mapa. Pero lo tengo que ya le pilla bastante el rollito al mapa, pero que lo tengo que controlar más. Y tengo que hacerme una rondación. He llegado a las 60 y 62 o por ahí. ¿Cómo serpenteas ahí en nada, tío? 10 metros cuadrados, o sea. Mola, mola. Así es como mola jugar, en verdad. Este mapa en realidad es el que hay que aprender a hacerse. Le pillas el rollo a hacer pelota ahí, nada, que no queda. Loco, vamos a hacernos un nodo en. Lo que pasa es que está muy alto, tío, el hijo de puta, ¿no? El revelatio de las narices, tío. Claro, es que es muy fácil, es demasiado easy, tío. Demasiado, ya, según que nos quedemos en la máquina de chicles ahí acampados. Y con. Madre mía, era puticonito. ¡Ole! Tira para atrás, hombre, ¿dónde vas? Que se me ha activado el vídeo este, que no quiero verlo. Ah, no, mira lo que me enviaste ayer, loco. Voy a verlo, tío. Voy a verlo mientras me. Sí, échale un vistacito, aún así. Échale un vistacito, sí, anda, sí, sí. Pues me han matado y todo. De tanto jugármela para pillarle el rollito al mapa, he perdido ya, cuatro ventajadictos. Pero bueno. ¿Qué dices? Sí, pero esto que no me preocupa. Que tengo 75 todavía. Y que me puedo hacer más, ¿sabes? Cuando quiera. Me he hecho un puñado de. Espérate. ¿Qué le pasa a este tío, no? Está un poco colgado, pero mírate el vídeo. Tío, este enano. Es un colgadillo el chaval, pero. Sí, sí. De la hostia. Conozco esa sensación. ¡Muere, chucha abominable! ¡Gracias al cielo! ¡Golosina misteriosa! ¡Qué interesante! Vale, escúchame, eso es lo que te sale al principio, ¿no? Que enciendes, te conectas en tu perfil y te sale ahí toda la mierda, ¿no? No, tienes que ir a opciones y Ya, lo digo, pero dice sí. Que tú lo habilitas, es decir, sí, ahora mismo lo que te estoy diciendo, Terror, tú no te conectas ahora, no porque lo habrás hecho ya. Es decir, desde la última actualización tú te metes en la cuenta y te aparece ahí no sé qué mierda de siguiente y historias, que son opciones, ¿no? De la Play. ¿Cierto o no cierto? Sí, algo salía por ahí.
¿Tú las hiciste o le das al círculo y las pasas directamente? Le daba a aceptar y ya está, para que se configurara solo y ya está. Pero vamos, no creo que sea pues eso, yo creo que es otra más. Yo creo que es otra más, porque yo la actualización esa, la 5.53, yo no la tenía. Yo tenía instalada la 5.50 y he tenido que descargarlo. Me he tenido que ir a opciones y pedir la actualización, o sea, actualizar el software y ya se me ha descargado. A ver, autorización, espera, a ver el software, a ver, ¿cómo veo yo autorización del sistema? No. Meta información del sistema. Ey. Se buscó. ¿Ajuste de acceso o no? ¿Es el sistema, tío, no? Sistema, casi abajo del todo. Sistema, vale, sí, ya está. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué motivo! ¿Para la dicha 550? 553, tú tienes la 550 como yo, seguro. 550 tengo yo, sí. Claro, pues ahora vete a donde pone actualizar el sistema. ¿Qué y... coño? Le den por culo, ya se actualizará. Ahora mismo me da igual, no tengo que estar esperando aquí. Ah, no. ¿Puedo jugar? Sí. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Para qué quiero 3? ¿Para qué quiero 53? Claro, que tienes que decir. A ver si nos deja jugar. Ojalá que sí. Creo que sí. El 1 de mayo. Creo que me lo reservaré para cuando lo necesite de verdad. Pues estoy topicado con el Yayan, ¿eh? Me tengo que sacar la 100, pero vamos, me la voy a sacar en breves. Sí, sí. Bueno, va, compadre, pero me lo vas a decir ya, tío, tanto bla, 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 que sí, que muchas gracias, pero vamos... Joder, tío. Que sí, que hay mucha gente, ya lo sé, ya. Vale, me ha quedado claro. Vale. Ah, pero el vídeo tiene que ser un poco largo, si no. Vale, ya, pues como todo, está claro, tío. A ver, gestión de cuentas, vale, a ver. Sucumbirán ante la oscuridad. Dato del dispositivo de salud. Sí, ahí tienes que tener marcada la opción de arriba. Y luego ya te vas a gestión de cuenta. Información de la cuenta. A mí, ya no me sale nada, tío. Cerrar sesión, informe de cuenta, ajuste de privacidad. Será informe de cuenta, ¿no? No. Información de la cuenta, información de cuenta, algo así, me parece que era. A ver. Se va, loco. Lo que ha hecho es meterse. Se ha metido en ajustes. Gestión de cuenta, y aquí ya le ha aparecido esa mierda. Mira, gestión de cuenta. No, hombre, que no. Ah, no, no, datos, recopilación. Sí, sí, vale. Vale, vale. No, pero hay dos apartados donde tienes que entrar. ¿Has entrado en los dos? No, lo acabo de decir. Esto le sale a la peña que lo ha actualizado. Claro, sí, pero la segunda opción sí. La segunda, la de gestión de cuenta, eso sí te sale a ti. ¿Información importante sobre salud y seguridad? No me acuerdo ahora mismo, si lo tiro para atrás y lo vuelvo a leer. Pues si ya ves tú, si estoy aquí. En gestión de cuenta, información de la cuenta o algo así, ahí. No, se mete en gestión de cuenta, no, se mete primero en datos. Que sí, ya lo sé, pero eso tú a ti no te sale porque tú no lo tienes actualizado todavía, pero la otra sí la tienes. ¿Cómo? No me sale lo mismo, tío. Que no, claro que no, te lo estoy diciendo que no, de la primera no, pero la segunda sí, coño. Tampoco. Vaya. Tampoco, loco, me meto dentro, te lo juro por mi madre. Yo me meto, tío, si a mí me salía, tenía la misma actualización que tú y a mí me salía.
Yo tengo, vale, mira, te explico, recopilación de datos, salud y seguridad. El chaval se mete aquí, y le sale. Que sí, coño. Le sale, te digo. Otra vez. Que te vayas a gestión de cuentas, no coño. Sales, tacho. Que te vayas a gestión de cuentas. Información de cuenta. Calla. Información de cuenta, no de la, del sistema, es información de cuenta, ¿vale? Te dice, espera un momento y te va a pedir la contraseña. Seguramente. Ah, bueno, todavía no, espérate. Bájase. Ajustes de personalización. No, ajustes de personalización. Eso es. Y ahora sí que te pediría la contraseña. Para que desmarques las opciones que te va a decir el vídeo. Si eso, si no ha llegado todavía ahí, eso te lo dice un poco más adelante. Esto es lo más importante que hay que desmarcar, aparte de luego lo otro con la actualización. Pero esto ya, si lo haces ya, ya lo tienes hecho. Entonces entras y te pone recomendación de compra tal, esas dos más casillas desmárcalas. En base a lo que sabemos de ti. Sí, sí, las dos. Las tienes que quitar las dos. Sí, sí. Desmarcarás las dos, confirmas. Y luego una vez se te actualice, ya sí tienes que ir en el otro lado donde pone. Donde pone lo de. Eso es. Eso es. Sí, eso de momento no te sale, que a mí me ha pasado como a ti. Yo lo intentaba hacer sin haberlo actualizado y esto no me salía, pero la otra opción sí que lo he podido quitar. Lo otro sí que lo he podido desmarcar. Y cuando se me ha actualizado y entraba aquí, ya lo tenía desmarcado y solo tenía que cambiar esto. Ahora me tengo que esperar. Ahora me tengo que esperar, ¿no? Ya está. Sí, hasta que se te actualice. Hasta que te obligue a actualizar y ya está. Y luego hacer esta mierda, ¿no? Vale, vale. Pelea, pelea. Dice el Juan. Qué cabrones, tío. De verdad, yo flipo, nano. ¿Has visto los de Play cómo se portan? Vaya tela. Increíble, tío. No te cobran ya lo suficiente, ¿sabes? No es suficiente ya que estés pagando 60 euros todos los años. Han subido el plus y mierda, nano. Y todo eso para que encima te quieran engañar, tío. Y que a muchos les van a engañar, ¿verdad? A muchos les van a engañar. ¿Qué quieres engañar, compadre? Que sí, nano. Si yo me compro ahora, por ejemplo, yo qué sé, no sé. Te compras el Fortnite, me estás diciendo que se te descarga todo el contenido de Fortnite. Los pases de temporada y toda la polla. Así, es que no sé muy bien cómo va, pero vamos, algo así tiene que ser. Es lo que he dicho, que si tú, por ejemplo, buscas... por recomendaciones, es por lo que tú busques. Sí, sí. Voy a cargar cosas solas. Ponte el menú del Black Ops, que me pueda unir a ti, anda. No estoy en partida yo todavía, por eso te lo digo. Para salirme. Madre mía, tío, de verdad, o sea... Me quedo loco. Pues así es. Ay, compadre. Si quieres, tira. Quema. Tanta pelota, ¿no? Para variar, ¿verdad? Para variar. ¿Ya estás? Sí, sí, estoy aquí. Ya. A ciegas. Voy para allá. 10 armas de la caja misteriosa. Vale, Juan, y quien esté por ahí, voy a reiniciar el directo ahora, que voy a poner otra cosa y voy a cambiarle el título y lo reinicio con Wose, ¿vale? Así que ahora enseguida lo cortaré y lo volveré a poner. ¿Y qué dices? ¿Qué hacemos entonces tú? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. A ver, es que vamos a mirar en Zombie Records. Shangri-La aún no lo hemos intentado, ¿eh? Pero si se te corta en Shangri-La, desgraciado. Yo digo, no hice nada. Pues no, pues vale. No, porque estaba escribiendo yo, ¿sabes? No, no lo había pillado todavía.
A ver, marcadores. Aquí ¡Hostia, está. compadre, vacío de poder, loco! ¡Wow! Sí, me he hecho yo un puñado. Tengo 30 ya. 6x4, 24. Y no sé, 24. Si, no sé si fabricarme alguno más. Con el electrochoque. Electrogolpe. Pues eso, ¿alguna vez han puesto crear ventajadito con el electrogolpe? No lo sé, a lo mejor sí, no lo sé, tío. Tío, joder, como ya, es que llevan mucho, ya lo sé. Pues yo he visto ventajadito, lo he visto con calaveras, con martillos. Con el me siento afortunado, que es el la interrogación esa. Sí, voy a hacer tres más por lo menos, va. Con quemado. Creo que también lo he visto alguna vez. Vamos, es que yo creo que al final terminará saliendo con cualquiera, ¿no? Pero eso, aleatoriamente, no sé. No, que me he hecho otros tres más, mierda. Qué tonto, tío. Yo tengo 28, tío. Yo creo que de los que más tengo, para hacerme cuatro, yo creo que me viene bien. Uno. Me quedo con 10, tío. Yo creo que está bien. Y tres. Yo me voy a quedar con 33 de momento. Yo tengo 10. Y lo que estoy pensando que me voy a hacer también la próxima vez que lo vea por ahí es este, a ver cómo se llama, ahora te lo digo. Abastecimiento de dominio. Me voy a hacer también, sí. No me mola, tío. Ya, pero sabiendo que no se puede utilizar el vacío de poder para hacer un récord y tal. Ese está bien, porque ya, te da liquidación, ya. También te da potenciadores, te da calabunes, nada, yo ya te dije, nada, ya te dije cuál era el asunto. Bueno, lo sacaste tú, pero lo estaba diciendo yo. O sea, es como si lo hubiese dicho. Bueno, a ver, Black Ops 3. Hemos dicho... El relojito y las calaveras, terror, tío. Es el sustituto de... Primera habitación... Revelaciones. Lo que pasa es que son dos chicles, tío. En vez de uno, ¿sabes? Ya tienen que ser dos chicles, tío. A ver. Ya tiene que tenerlo uno y el otro. Uno calavera de matar, de uno hora de matar y el otro el temporizador ese. Vale, escucha, de Revelations, de dos jugadores con chicles mega, la ronda 125. 125, dale. A partir de la 81 entramos en el top 10. Y a partir de la 61, sí. Y a partir de la 61 entramos en el top 20, macho. ¿Verdad? ¿Es tan fácil? ¿Sí? Revelaciones. Que no lo hacemos. No vale vacío de poder, claro. No, no, claro. Ni vacío de poder, ni... Ni experiencia cercana a la muerte, ni... No sé. ¿Cuál era el otro, tío? Ni robo de rondas. Ni robo de rondas, efectivamente. Bueno, pues yo los tengo de ayer, en verdad. Aunque estoy por quitarme de la pared, porque es que... Voy a reiniciar el directo. A ver, ajustes de transmisión.